Importancia y beneficios de la natación. La natación es un deporte que consiste en trasladarse de un lugar a otro en el agua sin que la persona toque el suelo. Es una actividad enriquecedora para el desarrollo físico y emocional de una persona. La natación es un deporte que todos lo pueden aplicar, desde niños hasta personas adultas. Es de mucha importancia debido a que es un deporte sano y muy completo, donde intervienen numerosos músculos que ayudan a mejorar la respiración y también es ideal para mantener sano el sistema cardiovascular. A su vez, elimina también el estrés. En los niños regula el colesterol y previene la obesidad. También desarrolla confianza en sí mismo desde corta edad. El saber nadar es importante porque nos ayuda a salvar nuestra propia vida y la vida de otra persona que se encuentre en peligro. Vamos a hablar sobre la definición de estilo crawl o estilo libre. El estilo libre o crawl es más popular en las escuelas de aprendizaje, puesto que es el primero en enseñar. El crawl significa jactar y ajastrarse. También recibe el nombre de estilo libre. Este estilo surgió en Australia y sus característicos movimientos se lo atribuyen al inglés John Arthur en el año 1870, que imitaba la técnica de nativos australianos. En este estilo, el nadador se encuentra en posición ventral, boca abajo. Consiste en una acción completa de ambos brazos de forma alternativa, primero el derecho y luego el izquierdo, en un movimiento similar a las de aspas de un molino y un número variable de batidos de piernas, dependiendo del nadador y la distancia de la prueba a nadar. Bueno, podemos ver aquí sobre los errores del estilo libre en la natación. Como podemos ver en la imagen izquierda, la señorita tiene los pies muy abajo del agua. Esto quiere decir que ella realizó un levantamiento de la cabeza, lo que provocó que la posición de sus pies se tiende por debajo del agua y no esté en una posición recta. Podemos ver la posición que sí es correcta en el lado izquierdo, donde la señorita o la nadadora tiene la cabeza o la mirada fija hacia la parte de abajo. Como podemos ver, sus pies tienen una posición horizontal. Otro error también tenemos la brazada cruzada. ¿Qué quiere decir eso? Esto cuando al momento de ingresar la brazada del agua la hacen de manera a un lado, cuando debería ir en la manera recta al brazo. Otro error podemos ver que es la entrada corta. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de ingresar el brazo al agua no lo realiza totalmente extendido, sino que lo realiza de una manera corta, es decir, así. La mala posición del brazo, esa es cuando el brazo o el momento de la brazada se tiende a doblarse y no está en una manera recta. Debe de estar siempre recto al momento de hacer la brazada o cuando se hace la respiración de un costado. Como último error tenemos la cacheteada del agua o sobreextensión. Esto quiere decir que al momento que nosotros realizamos la brazada, la realizamos con mucha fuerza y es decir, mejor ocasionamos disturbios y no más bien un buen ingreso del brazo al agua. El estilo espalda o dorsal es un estilo de natación en el que se usan ambos brazos y la cabeza hacia arriba. La espalda es el tercer estilo más rápido después del crawl y la mariposa. Ejecución. Consiste en una acción alternativa de los brazos y de las piernas. Los nadadores están sobre sus espaldas en posición dorsal. Esto les obliga a realizar las brazadas con una trayectoria más lateral que por debajo del agua, como sucede en el crawl. Se debe coordinar la respiración con los movimientos de brazos. Esto es fundamental para que la fatiga surja lo más tarde posible. Los movimientos y propulsiones de las piernas también tienen similitudes con el crawl, ya que esto es un movimiento alternativo de las piernas de arriba a abajo. La diferencia es la posición dorsal,
que es la propulsión que se realiza con el movimiento ascendente de cada pierna. Cuando ésta esté ejecutado el viraje, el nadador deberá tocar la pared con cualquier parte de su cuerpo. Al final de la carrera, el nadador debe tocar la pared mientras esté de espalda. Buenas tardes, voy a hablarles sobre los errores más comunes del estilo espalda. Tienes que evitar llevar los codos muy abiertos, realizar movimientos de zigzag con las manos, tener los dedos abiertos, no mantener los brazos y los hombros en la fase de relajación, tener una excesiva amplitud de brazada, aunque unos movimientos asimétricos. Las piernas no cierran y no quedarse extendidas. Mantener la cabeza así en alto, apurarse en la respiración, realizar los movimientos o propulsión de piernas y brazos al mismo tiempo, también como el recobro de piernas y brazos. No tocar ambas manos a la pared al mismo tiempo, estando al mismo nivel. Agarrarse del borde, tener un empuje profundo superficial o bajar la velocidad antes de llegar a la pared. Y tampoco tienes que agarrarte en el borde. Evita estos problemas comunes y tendrás un nado óptimo en estilo espalda.